Buenos días de lunes, chicas, bienvenidas a un nuevo vlog. Hoy es lunes 8 de enero y os quiero hacer un vlog semanal, a ver qué sale, porque os lo intenté hacer el fin de semana pasado, que era el fin de semana de Reyes, pero no salió. O sea, grabé muy poquito, no me dio tiempo. Pero esta semana os la quiero grabar completa, que es ya como la semana en sí de vuelta a la rutina. Ya, por desgracia, se han acabado las navidades, aunque también tenía ganas de volver a la rutina, porque encima estas navidades han sido un poco raras y me las he pasado malas todos los días prácticamente. Yo ya estoy lista para ir a trabajar, que estoy estrenando uno de mis regalos de Reyes, que luego os lo enseño. Bueno, cuando estéis viendo este vlog ya se han subido los regalos de Reyes, así que lo voy a dejar por aquí para que lo veáis. También os lo subí antes a TikTok. Chicas, estaba aquí organizando un poquito la semana y el mes. Qué pelos tengo, de verdad. Y haciendo algunas últimas gestiones de regalos. Voy a merendar algo porque tengo hambre, la verdad. Y me voy a preparar que hoy, supuestamente, vamos a ir de rebajas. Me da un poco de miedo, va a estar todo lleno de gente porque hoy es el segundo día de rebaja, empezaron ayer. Pero es que tengo que recoger un paquetito de Zara que me llegó el viernes por la tarde y ya pues no me dio tiempo recogerlo, que estoy deseando. Espero que esté muy guay, luego os lo enseño. Y nada, vamos a aprovechar porque no sé si será la única tarde que tengamos para ir los dos a la rebaja. Tengo que terminar de mirar una cosita porque el sábado hago el amigo invisible con mis amigas y me queda pulir el regalo. Me acabo de dar una ducha, tengo unas pintas increíbles, pero es lo que hay. Ya me he hecho el skincare, hemos estado viendo té y ya me voy a poner el pijama y nos vamos a ir a dormir porque es tarde. Mañana, sin falta, os enseño lo que me he comprado, que han sido literalmente tres cositas. No me lo tengo que probar porque no me lo he probado. Buenos días, chicas. Hoy es martes. Ya estoy preparada que me voy a ir a trabajar. Y nada, os quería saludar antes de irme. Me he puesto este jersey que es súper calentito porque hoy tiene pinta de que va a hacer mucho frío, más que ayer, y que va a llover. Me lo he puesto con estos pantalones y con las zapatillas porque me apetece y cómoda. Así que nada, voy a terminar de preparar las cosas y nos vamos a empezar otro día más. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Acabo de grabar el vídeo para TikTok de mis regalos de Reyes y antes de irme, que tengo que ir al centro comercial, pues os voy a enseñar lo que me cogí ayer, que realmente son tres cosas. Una que había pedido, que la tenía que ir a recoger, y dos que me compré, porque lo que yo iba buscando no lo encontré. Lo primero, que es lo que me he pedido, es este top de Zara brillantito. No sé muy bien cómo va porque no me lo he probado todavía, no sé cómo me queda. Es una talla M, pero yo lo vi para navidades. ¿Qué pasa? Que se agotó enseguida. Me costó 17,95 y luego me cogí Pull&Bear, que me lo acabo de probar, pero no sé si me convence, no sé si me encanta, no sé. Llevaba tiempo queriendo un pantalón de este estilo y no lo encontraba, y allá en Pull lo vi. No me convence que la cinturilla sea como tan fina, además no es de tiro muy alto. Tiene esta tela como si fuera cargo, pero es finito. Y lo que más me gusta es que tiene el bajo así. Y es que estos pantalones yo los he visto con outfits súper chulos, sobre todo en verano, con sandalias y tal, y quedan monísimos. Son la talla S, que yo pensaba que me iba a quedar pequeño porque normalmente yo tengo una M. Y era la única que había, me los he traído y resulta que incluso la XS me podría quedar bien. Me costaron 15,99. Y luego otra cosita que me he cogido en Lefties es este pack de calcetines,
que ya me he puesto unos que vienen 7 pares. Son así en tonos como nude, muy chulo. Este me costó 6,99 y no están rebajas. Así que nada, me voy a terminar de preparar y voy a ir otra vez al centro comercial, porque mi idea principal ayer era cogerme unas zapatillas que vi en Letty, que son unas Kelme muy parecidas a las blancas que utilizo yo, que tengo de H&M, que me encantan, pero oscuritas. ¿Qué pasa? Que fui y no las encontré. Ya súper cabreada, porque es que no las encontraba, porque ya se han agotado, porque me las tenía que haber comprado el otro día que las vi. Resulta que son de hombre, entonces están en la sección de hombre. Y yo ayer solo fui a la sección de mujer. Seguramente pues lo hubiera encontrado y no tendría que echar el viaje ahora. Y nada, pues antes he estado viendo el reparto de temas de OT. He comido migas de tupper de mi madre y me he puesto a recoger un poquito la casa y a limpiar y tal. Hoy tengo para comer esta lasaña que compré ayer en el Mercadona porque se me antojó, de brócoli con salmón. Y está buenísima, he probado el primer trozo, está buenísima. Buenas tardes, que no he hablado en todo el día, pero es que he llegado y lo único que me apetecía, la verdad, era comer. Bueno, sí os enseño mi comida y luego ya después de descansar un ratito, pues he estado haciendo cositas en casa, como todas las tardes. Y ahora me he puesto a hacer la comida para mañana, que estamos haciendo lentejas, las está terminando mi novio, que bueno, están casi hechas. Y os voy a enseñar la maletita que me ha llegado hoy por fin, que esta es de los Reyes. Es un regalo de Reyes que pues se les ha traspapelado un poco y me acaba de llegar. Así que os la voy a enseñar, que tengo muchas ganas de abrirla. Y ahora os enseño también mis zapatillitas nuevas que ayer al final me las compré y luego cuando llegué a casa no las enseñé. Lo voy a hacer súper rápido porque nos vamos al cine, que tenemos sesión ahora a las 8. ¡Qué chula, chica! Es preciosa, me encanta. Es este colorcito malva, que incluso en pantalla se ve un poquito más claro de lo que es, pero en la realidad es más lila, o sea, me flipa. Es de la marca Greenwich, no sé si se pronuncia así. Es de cabina, lo que pasa que es un poquito más grande que la que yo tengo ahora. Me parece preciosa. Mañana, por supuesto, cuando haga la maleta para el pueblo, os la enseñaré mejor, porque es la que me voy a llevar. Mirad, estas son las zapatillas que he cogido, que son chulísimas, son Kelme, y creo que os lo dije ayer, pero están en Lefties. O sea, el color así oscurito es del mismo rollo que las otras blancas que yo tengo. Son de hombre, están en la sección de hombre. Las he estrenado hoy y son hiper cómodas. Me voy a vestir corriendo que nos vamos a ir ya. Ya estamos en casa, hace un montón de frío y yo me he ido sin abrigo, me he ido simplemente con la americana. Madre mía, los pelos que tengo no son ni medio normal. Me voy a duchar ahora mismo. La verdad es que la peli ha estado muy bien. Hemos visto Los que se quedan en versión original y ha estado muy guay. Estoy en casa, acabo de llegar de trabajar y voy a comer, que tengo un montón de hambre. Que hoy tenemos para comer estas maravillosas lentejitas que hicimos ayer. Y nada, voy a comer, voy a ver un ratito Los misterios de Laura. Voy a descansar, pero no quiero perder mucho el tiempo porque tengo un montón de cosas que hacer esta tarde. Tengo que grabaros el vídeo de los regalos para YouTube. Y luego a las 7:30 tengo para hacerme las uñas por fin, que las tengo hecho un desastre. Así que tengo que hacer bastantes cosas antes de irme y quiero que me dé tiempo. Acabo de terminar de grabar, creo que ha salido bien, espero, porque la luz se estaba yendo poco a poco. He puesto la ISO a tope y no sé cómo va a quedar, luego lo veré en el ordenador. Espero no tener que volverla a grabar mañana, porque si no me va a fastidiar muchísimo. Y así es como tengo el salón después de grabar el vídeo, pero estoy deseando editarlo y que lo veáis y enseñaros todos los regalitos, porque me encanta ver este tipo de vídeos, de verdad. Así que nada, luego lo editaré porque os lo quiero subir el domingo. Ahora mismo creo que son las 5:30. Me voy a poner a recoger todo este desastre y toda la casa, que la tengo patas arriba, porque esta mañana también he ido tarde a trabajar. O sea, no he ido tarde, pero me tenía que ir si no iba tarde. Y he dejado todo también por el medio. Me tengo que ir en un rato a hacer las uñas, que luego las enseñaré.
aquí pasando los vídeos y editando y tal, que creo que han quedado más o menos bien. Y me he dado cuenta que no he enseñado mis cascos nuevos. O sea, esto es otro regalo de Navidad que me encanta, la verdad. Yo usaba antes los de mi novio, pero de Tozo me han enviado estos de aquí, que son una maravilla. Ya os enseñé que me enviaron los pequeñitos, que son una pasada. Y me dijeron de enviarme unos cascos grandes y me pareció súper buena idea, la verdad. Son muy chulos, fantásticos, o sea, aíslan una barbaridad. Ahora mismo no sé si estoy dando voces o no, pero es que me encantan, o sea, son muy guays. Están súper acolchaditos, la verdad es que son bastante cómodos para editar. Me están viniendo genial también, de verdad que se escuchan fenomenal. Se supone que duran hasta 60 horas, todavía desde que los tengo, que me los enviaron por Navidad, los he usado bastante y no los he tenido que cargar, al igual que los otros pequeños, que todavía no los hemos puesto a cargar. Y eso sí que lo llevamos utilizando más tiempo que esto. Obviamente tiene esto para que lo regules. Yo, como tengo una cabeza pequeñita, pues lo tengo así, que es como el más pequeño. Pero esto lo puedes poner, te viene aquí un montón de posiciones y lo puedes ajustar. Estos son los HT2 y ya os digo, os los recomiendo un montón. Os voy a dejar en la cajita de información el link tanto a la web como a estos. Si queréis también el enlace de los pequeñitos, decírmelo, os lo dejo en comentario o os lo pongo en la cajita también sin problema. Y me encanta. Y ahora yo voy a ponerme a editar un poquito antes de irme a hacer las uñas. Acabo de llegar a casa, siento si fuera de casa no grabo nada, pero es que se me olvida, es que soy horrible. El caso es que ya estoy aquí, os voy a enseñar las uñitas que me las he hecho azules. Es verdad que no es exactamente el tono que yo quería porque era más oscuro, creo que me he equivocado de tono, pero aún así me gustan un montón, me parecen súper bonitas porque son un poco metalizadas. Mirad, así me las he hecho. Ya os digo, no son exactamente como quería, pero bueno, me parecen un tono chulo, así que están muy guays. Y aprovechando que he ido al centro, me he llevado cosas para cambiar y devolver. Que tenía que cambiar la bata de los reyes por una talla más. Ya la tengo, que me he cogido una M porque la S me estaba un poco justita. Y a mí estas cosas me apetece, como llevo el pijama gordito debajo, los jerseys, me apetece que queden más holgaditas. Y luego me he cogido dos cositas. He ido a descambiar los pantalones, a devolverlos. Esto que os enseñé, pero full estaba cerrado. Así que pues iré la semana que viene porque ya mañana no me va a dar tiempo. Y me he cogido dos cosas en Stradivarius que no tenía pensado coger nada. He ido buscando el regalo de mi amiga y al final me vengo con cosas para mí y no para ella. Me he cogido dos pantalones. Me he cogido estos de aquí, que los vi el otro día y no me los cogí porque no había mi talla y estaba dudando un poco, pero me gustaron mucho. Son así, con este tipo de tela, que no sé, me parecen preciosos. Me he cogido la talla M, queda perfecta, son comodísimos, es que para ir a trabajar creo que los voy a estrenar mañana. Me han costado 12,99 y luego así por la cara he encontrado unos pantalones que iba buscando, los quería, no los iba buscando porque no me los pensaba comprar, pero son estos de aquí, que son unos pantalones como de, bueno, de vestir, así anchitos, negros, normales. Y tenía muchas ganas de un pantalón de este estilo porque igual para ir a trabajar y tal, y para cualquier tipo de look así más básico, pero con rollo, me parece que queda muy bien. Y me lo cogí en Stradivarius, solo había estos, o yo solo he visto estos, que es mi talla, y me han costado 9,99. Voy a recoger todo este desastre y vamos a cenar y luego ya me ducharé. Bueno, antes de nada voy a hacer un poquito la maleta para mañana, para no ir con prisas, y quiero estrenar ya mi maleta nueva. Hola chicas, feliz viernes. Ya es por la tarde, he comido y estoy aquí recogiendo un poco todo porque vamos a terminar de preparar las cosas y nos vamos a ir al pueblo. Lo primero que voy a hacer es hacerme un café porque estoy bastante dormida, me he quedado dormida y tengo una empanada increíble encima. Hoy la verdad es que me ha pillado un poquito el toro porque está viendo una serie, luego me he quedado fritísima y no tengo preparada maleta ni nada, o sea, las dos o tres cosas que metí ayer que visteis y ya está. Bueno
los días de sábado me acabo de dar una duchita, que estamos en el pueblo. Ayer, como me pasa siempre, no os hablé cuando llegué, pero llegamos bastante tarde. Además vine yo conduciendo, entonces pues no podía hablaros. Y nada, llegué, cené y me acosté porque era, como os digo, bastante tarde. Hoy sábado, acabo de llegar de desayunar de casa de mi abuela y me he dado una ducha porque tengo comida con mis amigas. La comida de Navidad que no hemos podido hacer en Navidad, pues lo vamos a hacer hoy. Así que, nada, me tenía que lavar el pelo y todo. Son las 12:30. Tengo 2 horas todavía para estar preparada, o sea que me dará tiempo. Y me voy a hacer el skincare. Me quiero preparar prontito, que no me pase como siempre, porque os quiero grabar para TikTok el look que me voy a poner hoy. Que me encanta que voy a estrenar por fin mis pantalones de Reyes, los de la Dame que os enseñé en el haul. Y estoy deseando estrenarlos, la verdad, así que voy a aprovechar hoy para ponérmelos y os voy a grabar el look, así que me tiene que dar tiempo para no llegar tarde como me pasa absolutamente todos los días que quedo. Al final he tenido que darme por vencida con el serum de Garnier de vitamina C, creo que era. Me da mucha reacción, no sé si realmente es la crema o es que el serum está en mal estado. Así que nada, no lo puedo utilizar porque es que se me pone la boca fatal, la frente, pero sobre todo esta parte de la boca. Tengo ahora mismo los labios súper secos, por eso, por el serum. Me salieron un montón de granitos por aquí. Aquí tengo un chiringuito montado que me voy a maquillar, el maquillaje, el espejo y me voy a poner OT de fondo, que no he visto el pase de micros. Chicas, soy horrible, pero no os he grabado nada. Ya estoy esperando a mis amigas que nos vamos a ir a comer y se me ha olvidado por completo grabaros el outfit, enseñaroslo. Os lo he grabado patito, pero se me olvida enseñaroslo por aquí, que me da muchísima rabia porque me gusta mucho. Me he puesto los pantalones nuevos de la GAN y el top con los hombros al aire y os lo quería enseñar, pero bueno, luego os lo enseño, así que a ver qué tal el día. Ya estamos en casa, en Sevilla, que acabamos de llegar. Hoy no os he hablado en todo el día, pero se me ha olvidado. Os quería hablar cuando me he duchado, estaba mediodía, se me ha olvidado por completo. Tampoco es que haya sido un domingo muy interesante. Esta mañana, después de desayunar, me puse a editar el vídeo de los Reyes y también parte de este vlog para adelantarlo lo máximo posible, porque os lo quiero subir el miércoles para que lo tengáis cuanto antes, porque me gusta más subir martes miércoles. Estaba editando también el TikTok que os he subido y luego ya he preparado la maleta y tal y nos hemos venido, o sea que es que tampoco tenía mucho que contaros. Os voy a enseñar mi regalito del amigo invisible que ayer no os lo enseñé. La verdad es que fue un día muy guay y voy antes de nada a deshacer la maleta y a colocar un poquito las cosas. Y ahora os lo enseño. Mirad, este ha sido mi amigo invisible. Lo primero es esta paletita, que es de Revolution, de la colección que sacaron de Friends, en concreto la de Mónica. Mirad qué chula es. Los colores son muy yo, la verdad es que son los que más utilizo. Y me encantan los nombres. No pueden ser más guay, es súper chula. Y lo otro que me regalaron fue este pack de brochas de Real Technique. Son mi brocha favorita, me encanta. De hecho, esta la tengo para el colorete y es la que más me gusta. Esta en concreto tenía muchísimas ganas de probarla, que esta no las tengo. Y esta que me parece una pasada, me encanta. Y la esponjita, que yo la verdad es que no utilizo esponjita y siempre había querido coger alguna como más buena que pueda utilizar, a ver qué tal me va. Y me encanta, me parece súper chulo, o sea, es súper acertado. La verdad, me conoce mi amiga invisible 100%.